Amigos, acabamos de hacer esta estufa, es una estufa de leña. ¿Cuál es su tamaño? Bueno, esta la hicimos de 60 centímetros por 60. Aquí tiene su puerta para que le metan la leña ahí. La de alto, la estufa tiene 20 centímetros, todo lo que es el horno. 20 centímetros. Aquí es para que respire. Aquí se regula la entrada de oxígeno para que, si quieren reducir la flama, le cierran. Quieren que arda mucho, pues más ventilación, más lumbre. Ahí está, así es como le puse aquí esta respiradera. ¿Cuánto tiene de alto? Es de 80 centímetros desde el piso. Y el tubo aquí es para que se acople el tubo de la salida del humo. Es de 4 pulgadas. Este le dejé un poco menos para que se acople con el otro. Y aquí es para poner la leña. Por eso le puse estos tubulares. ¿De qué es la lámina? Es calibre 16, pero el comal es más grueso. Aquí se puede ver, esperemos que enfoque la cámara. Ahí está, miren. El comal es de placa de 1/8 o lámina calibre 10. Calibre 10. Es un poco más grueso. No es recomendable hacer un comal muy grande porque se tuerce con el calor. Entonces, de 50 a 60 está bien. Bueno, eso es todo, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.